Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos no, a hacer un problemita para celebrar que ya se acaba enero, por fin. Este, Acuérdense que estamos eh, tratando de apoyar a la Olimpiada. Vi que muchísima gente, 1.200, 1.500 personas compartió la publicación de ayuda. Pero pues lo que más necesitamos es que pues abran su cuenta de PayPal, vayan a un banco, 50 pesitos. 50 pesitos por mil ya serían 50 mil pesitos. Ok. Este ya después de eso, pues no falta nada para juntar uno o 2 millones de pesos, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer este problemita de acá. Octava Olimpiada de otoño. Es categoría canguro, es el problema 15. Dice que el número a tiene exactamente cuatro divisores. Si a más uno tiene exactamente tres divisores, ¿cuántos divisores tiene a más dos? Entonces, hay pequeñas, aquí pues hay cosas que ya hay que saber un poco, ¿no? Si un número tiene, si un número A tiene cuatro divisores, pues hay de dos. Este, o es un primo al cubo, o es el producto de dos primos distintos. Esas son las únicas chances que hay. Si un número tiene tres divisores, que es A más 1, la única chance es que sea el cuadrado de un primo. Se me acabaron las letras este, s al cuadrado, ¿ok? Ahora, este de acá, esta pareja, tiene una única solución conocida, ¿sí? O sea, conocida de que estaría muy bien que ustedes la conozcan. Este, la, el único cubo que va antes de un cuadrado es este 8, que va antes de 9, y entonces a más 2 sería 10, y 10 como es 2 por 5... Tiene cuatro divisores también. ¿Sí? Entonces, pues esa podría ser, esa es una respuesta. ¿Sí? Vamos a ver si sale alguna respuesta de acá. Entonces vamos a escribir A como PQ. Y entonces A más 1, pues es PQ más 1, pero A más 1 es S al cuadrado. Entonces esto es S al cuadrado. Y entonces p por q es s al cuadrado menos 1, ya sabemos qué hacer. Esto es s menos 1 multiplicado por s más 1. Y aquí hay de dos opas otra vez. Este podría ser que s menos 1 sea p, suponiendo que p es el más pequeño, pero entonces tendríamos que s menos 1, s y s más 1, o sea, y entonces que s más 1 sea q. Este son tres números primos consecutivos. Y eso no existe, ¿o sí? Eso no existe, ¿verdad? Porque al menos uno de ellos es par, entonces al menos uno de ellos es 2. Si este es 2, entonces este es 1. Y si no, los dos son pares, y ya, ya, yo iba a decir ya, peló. Este, entonces la única chance es que este sea 1. Este, entonces este es pq. Pero si s-1 es 1, entonces s más 1 es 3. Y tendríamos que el producto de dos primos es 3. Eso no se puede. Entonces no hay ninguna solución. Bueno, no hay solución. No hay ninguna solución de otra manera. O sea, no hay ninguna solución en el que el producto de dos primos este, vaya justo antes de un cuadrado. The more you know. Y esto fue todo. Entonces, este. Pues vayan a donarle a la OMM, ¿no? Patreon. Y luego. patreon.com de Donald es, es una N. ¿Ya vieron el concurso? Hay un. Hay un a ver, un segundo. Estamos haciendo un concurso en Editorial Dinosaurio. Se pueden ganar este precioso librito. Es de Martin Garner. Son mis mejores acertijos. Se lo pueden ganar. Vayan a editorial dinosaurio. No, no es cierto. Es entre paralelas. Blogspot .mx y averigüen cómo.